¿Qué onda, gente? Sean bienvenidos. Vamos a continuar con Darkest Dungeon 2. En el capítulo pasado nos quedamos aquí al principio de la Edentina. Mejoramos el equipo. Se nos murió desgraciadamente la Saltatumbas, pero es lo que hay. Bueno, dice, yugo regional, 100% de probabilidad de velas de la esperanza cuando goza la resistencia. 100% de probabilidad de velas de la esperanza con los cubiles. Ingresos al olvido, probabilidad de velas de esperanza guaridas. Vale, tengo que evitar la torre del vigía. Retroceso táctico no lo estoy usando, la verdad. Bueno, tenemos al... ¿Cómo se llama este? Ah, pero, que no quiero llenar más el encono de lo que ya está. O sea, como sea, me tengo que comer una de encono. Bueno, que traigo la resistencia esta de encono, a ver si me salva. Me refiero a esta. ¿Dónde está? No la compré, es cierto. No la compré. The loathing festers. Ay, cierto, no la compré. Bueno, hay que tratar de llenar ese encono. Va a ser inmortal ese cabrón al final. Ruedas, llama, comida. Prefiero comida, aunque sea. In this world, wealth is worthless. Una mierda de comida, pero bueno. Bueno, aquí voy a perder una rueda. Otras dos de encono, no me chingues. Tengo que bajar el encono. El problema es que los ataques estos de camino no me cuentan para el encono. Ok. A ver, péguenme todos a mí, por favor. Muere, bien. A ver, pum. La verdad, esta baratija no es como que pegue mucho. O sea... La verdad no. No veo un daño así que tú digas. No, pues sí que daño, ¿no? Incremental, but deadly all the same. The fiend's strength dwindles. Bueno, esto está muy rotazo. Me curo otro poquito. Through them, and so they must fall. Bueno, que con este güey tenemos un chingo de daño atrás, ¿no? Porque estos tres pegan atrás y pegan doble. Sí. Están muertos prácticamente. Vale, les toca. Estuneo. Vale, este está muertazo, este no.
ver si les entro. Estos güeyes tienen un chingo de resistencia. A calculated generosity. But a welcome one nonetheless. Porque me jalo este para ya poder matarlos a ambos. A mover, sí. No se muere el güey. The work continues. ¿Por qué tiembla todo cada que pega este güey? No recuerdo que la animación fuera así. Uy. Buen daño. A simple variable, easily resolved. A ver, las campanitas esas que eran. Al golpear, nah. Tíramelas. Aquí podemos llevar esta. Estas tal vez nos sirvan contra el boss final, ¿eh? Estas no sé. Resistencia, nah. Dale, vámonos. Hay que curarnos un poco porque está jodidísima la médica de la peste. A la mierda, el chivo este feo. ¿Por qué no puedo usar este? Ah, es que tengo que tener mayor. Bueno. No me muevas. ¿Me toca otra vez? Bien, pues. What is it then that gazes back so intently from the abyss? Let us hope to finish this quickly. Puta madre, hay que matarlo. Bueno, este es lo peor que me puede pasar, güey. Moverme a este cabrón para adelante. Lo voy a cegar a ver si puedo. A ver, y si puedo, hay que meterle esto, esto. Dos turnos tienen, malditas.
Claro, y me dio. ¿Está muerta? No. Bravo. Greater threats await those who dare. Uf, esa es buena para médico de la peste. No lleva nada bueno, ¿eh? The loathing abates. El daño, resistencia y sangrados, pero prefiero este dañito. Bueno, a intentar curarnos un poco porque vamos jodidos. Y a ver, esta habilidad no me sirve. No me sirve, sinceramente. Este vulnerable vamos a llevar para intentar meter mermas y mierdas. This is no place for decent folk. Pillaging regions. Tamar, combate tras combate, vamos. The world collapses. A ver. Si entran los dos cegados, uff. Aquí vamos a meter esta. Puedo pegar. Vamos a curar porque nunca se sabe, ¿no? Voy a meter este más porque así me pegan a mí y al otro güey. Ya si pegan atrás a la médico la peste, pues ya. Ya no había nada que hacer. Uf, estoy jugando al límite con la médico la peste, sí. The fiend's strength dwindles. Pero como que se está centrando todo enfrente. Así que pasa nada. No. Bueno, se muere. Uy, la vida. Muerta, muerta. Straightforward. A uno de vida. Bueno, se muere, sí. Messi. But effective. No me jodas. The smallest variable can make all the difference. Bueno, bajar un poco de estrés no estaría mal. Está bien porque voy a poder curar. Uf, buena gea. Reparamos un poco la cosa. Se muere. A lesson taught is a lesson learned. Habría que bajar un poquito el estrés, ¿no? Porque sí está cabrón. Uf, para quitarme 25 de llama, brother.
No sé. Bueno, se van a amputar, pero prefiero esto. Uy, con el este güey hay que subir mucho el vínculo. Esta mesa de cirugía no sé qué es, vamos para allá. La verdad no sé qué es. ¿Qué pasa ahí? Es nueva, ¿no? La verdad no recuerdo haberla visto. Buena. Traen cono. Mesa de cirugía. Ajá. Ah, que hay combate. Espérate, esto quiero verlo. No importa que se rompan los vínculos de aquí. ¿Qué se gana aquí? Paciente. Bueno, aquí cegar. Vamos a matar a estos de las sanguijuelas que la verdad no me dan buena espina. ¿Quién se pegó? What the fuck? Hermano, ¿qué me estás contando? ¿Cuánto pega? ¿Te falla? Ok. No les entra nada a estos güeyes, qué pedo. Eso es Stun. Aquí ya en China. No les entra nada, güey. ¿Qué pedo? Bueno, uno menos. Güey, meten un huevazo. Esto no. No, güey, no les entra nada. Otra vez estuneado, no me jodas, cabrón. A ver, quiero ver al bicho este paciente. Boca estéril. ...75 infección. Uf, está jodido que se las meta este cabrón entonces. Meten bien, ¿eh? A ver, no vamos a jugarle. Nos curamos primero. Que la médica de la peste lo mate. Y ahora sí. Eso es Stun. Ah, mira, lo resistió. Perfecto. Pégame a mí. Güey, si le debe entrar, si este no tiene nada. Lo que no sé si es un combate por fases, ¿eh? Ahí sí estoy. Estoy totalmente ignorante si es un combate por fases. Si después de esto sale otra cosa, pues. Pero para que salgamos de dudas, ¿no? A ver, ok, sí, sí, sí. ¿Este qué pedos? Analysis is the natural prelude to action. ¿Y esto qué es, cirujano? What the fuck? Lo tengo claro a quién le voy a pegar, ¿no? Measure out your violence, then apply it judiciously. Si puedo, lo voy a mover para enfrente.
A ver, renovamos esto para que tengamos otros dos turnos. Tráetelo para enfrente, güey, porque no sé qué hace y hay que matarlo. Cura, ¿no? Sí, sí, sí. Uf, critiquín. Bueno, que en combates largos... ¡Anta! ¡105! ¡Tiene cabrón! ¡What the fuck! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Cuánta vida tiene este cabrón! Bueno, aquí vamos a pegar porque... Este güey es un boss prácticamente. ¿Revivirá gente? No sé, pero la verdad no me quiero arriesgar, a ver. ¿Por qué lo curó? Bueno, se mete al Estel, no hay pedo. Ay, a ver, se va a meter otra gente. ¡Hala, brother! Que me peguen a mí, bro. No le vayan a pegar al flagelante. Steady yourself. Bueno, menos mal, tengo mucha curación. Aquí nos tuleamos de vida prácticamente. A calculated generosity. But a welcome one nonetheless. Pero qué pedo con este vato, ca. Ahí lo resiste. Perfecto. Hold fast. For who knows what lurks in the beyond. Ay, menos mal pegó atrás, pero aún así mira el daño. La verdad prefiero pegar, güey. ¿Cuánta vida tiene? 27. No. Mierda. Bueno, puedo morir. Perfectamente puedo morir. Bueno, ahora ya no tanto. Creo que le entra bien el veneno, es lo único rescatable, ¿eh? ¿Le vale? Buena, papu. Bueno, voy a curar porque... El problema es la cura, tiene la cura activa. No, no. Que no lo mate. Uy, justo la salvo. Esto no hace daño, ¿no? Remátamelo, please. Bien. Straightforward and effective. Prácticamente esta maestra de cirugía es un boss, güey. Qué pedo. A breakthrough. Bueno, ahora intentar curarnos un poquitín. Pegar no está nada mal. ¿Cuánta vida tengo? Tengo 9. Voy a curar. Me voy a meter esto y voy a tratar de curar full al equipo.
A ver, nos metemos esto más. Sweat-soaked brows, unsteady stances, exhaustion takes hold. Tiene mucha vida estas cosas, güey, qué pedo. Bueno, siguiente turno se muere. Bueno, si no es que lo mata este güey de un remate. Se murió de hambre prácticamente. A ver. Ok. Elimina enfermedades y el gorrito este. Si el objetivo tiene sangrado, 15% de crítico. Al recibir un golpe, aplica al atacante uno de sangrado. Al dar un crítico, si equipa cortador de huesos, tiene 2 de sangrado. Al dar un crítico, obtiene... Ok, tengo probabilidad de enfermarme con esto. Esto es un ítem. O sea, está chido por ver, pero de ahí por jugar. Ay, cabrón, ¿qué pasó ahí? Pinche caballo brincó. Espera. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, doctor García? Doble combate aquí. Pero no tengo nada de camino. Pues vaya donde vaya, tengo que ir combates. Aquí hay 2, aquí hay 1, aquí hay 1. 2 de armadura, 3, 4, 5 de armadura. Joder, tengo que ir para acá sí o sí. O puedo chutarme los combates a la derecha, ¿no? Pero prefiero este. Ruts in the roadway. There is a barricade ahead. They emptied their larders, gorging themselves as the world began to crumble. Un combate. Me alcancé a curar un poquitín. A ver, ataque. The enemy weakens and wanes. Ataque. Ataque. Y están muertos, creo. Sí. Ah, no, se queda uno de vida. Sí. No, nos metemos esto aquí y ya. Si me pegan, se mueren. Uy, bueno. ¡No! Pero si se mueren. Steady yourself. Necesito curar a alguien. Bueno, es una mala heal. Que se mate el solo. Si le pega al otro. Bueno, está muerto, así que me voy a curar. Curo más a este güey. Que yo tengo menos vida. A deliberate and methodical appliance of harm. Mm.
combate. Si no me dejan mi elección, pues combate, güey. Vale, ¿qué es? Velocidad. Bueno, nos vamos a chingar a la backlane y después nos jodemos estos de enfrente. Mueve. Vale, este está muertazo. Este güey también. ¿Qué cura él? Sí, qué perro. 7-11, 7-12. ¡Ula! ¿Y ese crítico? A ver, no quiero que se muera. Paso a que se muera. ¿Se muere? Sí. Ah, no, le falta. Bueno, se deberían de morir todos. Ay, si me mueves mejor. Ah, mierda, pero muévelo. Cuando quiero que los mueva, no los mueve. Bueno, se mueren todos. The work continues. Uf, vamos para acá, ¿no? Por aliviar todo ese estrés, de ahí no me agrada tanto. Vamos a hacer esto. Ah, cabrón. Puros combates, güey. No me dejan en paz. ¿Toca otra vez? Le vamos a eliminar a la gente que pueda proteger. Está muerto, ¿no? Sale. Pasito, va a ver. Malaise. Tenemos esto. The enemy weakens and wanes. Uf, doble marrazo, güey. Muere. Casi muerto. Necesito fulearme de vida, Porque viene combate contra el bicho feo ese de... This road cannot be walked alone. A que no muere. Contra el bicho este feo antes de la posada. Y la verdad sí está bastante fuerte. Necesito ir con la mayoría de vida que pueda. Todos quieren combatir, joder. Este capítulo fue full combates. Bueno, la ventaja, les digo, de esta formación en específico es que aquí en la backlane los deshacemos, güey. Tenemos mucho daño. Bueno, qué bien, porque se va a comer el veneno.
Bueno, este está muerto. Este 4-10, nada. De hecho le puedo pegar y se muere. Sale, se muere. ¿Me toca? No, me estoy. Que 50%. Estoneado, nada. Hay que meterle. ¡Ah, mira! Le vamos a meter esto. Que le meta el marcado y con este le meta más veneno. Tiene 9. No puedo matar, ¿verdad? A ver, voy a confiar en que lo va a matar el veneno. A ver, la ventaja es que hacemos así como nuevo. Voy a confiar en que lo va a matar el veneno. Vale, que lo mate el veneno, please. Bien, todos, papá. Así sí. Bueno, si se equipa un objeto manchado, 200% de resistencia a todo, al resistir obtiene 2 de daño. Uf, no es tan buena, No puedo creer que ya desbloqueé todos los ítems y no encontré uno así que digas, ofta. Todos tienen una penalización. Así que dices, está muy bien, pero la penalización que te da normalmente es igual de drástica que el beneficio. Bueno, ahora mi pregunta es con si voy a poder subir los vínculos lo suficiente para enfrentarme al boss. Si me salieran ítems aquí buenos, estaría bien. No. Best to take all you can. Bueno, una mierda te va a salir. No está tan mal. Le vendría mejor a la médica de la peste, creo yo. Me lo voy a poner porque al final si me pegan les hago daño. Y cambiarla por esta no está tan mal, ¿eh? Así se va curando. Bueno, esto es una mierda. Esto es 50 nada, nada, nada. Sinceramente ese tampoco. Vamos a ir tirando las que no nos benefician en nada. Bueno, esas tal vez pudieran servir, ¿no? Que al final, esta es la única que me interesa. Esta no. Tampoco. Esa no está mal. De hecho, la voy a poner para intentar joder a alguien. Me ahorro las curas de momento. Sangrados. Llamita. Bueno, ¿para dónde? Todos quieren ir a pelear. Para serles sincero, no me quiero comer dos de combate. Puede ser una de llantas. A ver, si voy aquí sería un combate. Y aquí serían uno, dos combates. Si voy por en medio. Ay, son dos de encono. Ay, es que bajar el estrés va a estar bien, ¿eh? Ver para acá, porque así mato a dos y me dan algo, ¿no? Algún super ítem, algo, no sé. Lo que sea. Aunque sea dinero, porque voy a necesitar mucho dinero ahorita para comprar y reparar cosas. Ojalá y la proveeduría tenga cosas buenas. No siempre es así.
todos quieren pelear. Mira, así mejora un poquito esto. Que lo llevaba de la chinga. Bueno, a lo que venimos. ¡Pum! Vale, perfecto. Me agrada ese daño porque sí. Ese güey no le entra nada, ¿no? Bueno, eso está muerto en el siguiente. Tiene mucho daño. Yo no veo bonificación de daño aquí por ningún lado. ¿Vuelo? Bien. Bueno, aquí estaría bien matar al otro. Uf, se murió. Buen daño, A deliberate and methodical appliance of harm. Así que no está tan mal. Vale, a curarnos. Está muerto, ¿no? Sí, está muertazo. This wound, at least, has been tended to. Y ahora sí, a full. Ah, bueno, y no se murió. ¿La matas? Bien. Abandoned or forgotten. It is ours. Un poquito más de dinero. Un combate más. Y el bicho feo ese. Bueno, este bicho nos va a servir para entrenar un poquito la... A la mierda, ¿qué es esto? Para entrenar un poquito... La estrategia. Aquí le pego a los dos, ¿no? No. Bueno, voy a matar a este porque creo que es más jodido. El otro es puro daño físico. Péguenme a mí, por favor. Va a tirar aullido, ya lo estoy viendo. Agony. Sabido era. Bueno, tiene bastante jodida la cosa, ¿no? Vamos. Voy a meter esto porque si no se nos va a ir a la mierda con el jefe que viene. Bueno, se come el sangrado, ¿eh? Eso está bueno. O sea, por el simple hecho de pegarle se come el sangradito ese. Y si tiene sangrado se come más daño. Está buena esa cosa. No es mal ítem. A ver, aquí no puedo. Okay, ¿cuánto va a resistir? Pues comemos esto.
Vamos a este. Este debería entrar en puertas de la muerte. Vale, no pasa nada. Muerto. Bueno, el bicho feo este que viene, güey. The unpleasant in the extreme. This work is noble and necessary. Bueno, aquí hay que ver las cosas que llevamos. Bálsamo, sí. Trampas están bien. Es que preferiría usarlos contra el jefe final que contra este, pero... ¿Cuánta? Está bien. Bueno, el bicho feo este. Loathing made manifest. Hay que meterle esto, ¿no? Para que no pegue tanto. Pego a los dos. Bravo. Bueno, está bien porque la neta sí está fuerte su su ataquecito, ¿no? Voy a tratar de meterle este. Stumbling and stupefied. Vale, esa es una putada, güey. Porque ya me acaba de chingar un turno. A ver, este está muerto. Este por sí va a estar fijado aquí. Voy a posicionar porque... Uf, paso de que mate, güey. Early results. Encouraging. Carácter vulnerable. ¿No le entró? No, pero ella no. Joder. La mata. Ay, cabrón. Fellowship forged through toil. Es lo que mete este cabrón, güey. Con cega. Vamos a intentar con los cegados estos. Ah, bueno, no le entra. Perfecto. Perfecto. Otro bicho feo de esos. A ver si puedo... ¿Me toca doble turno? No, me estuneo. Atacar porque no veo otra. Voy a morir. No me muevas. Bien. Estoy estuneado, me toca turno. Bien, mientras le esté pegando él. Sale bien la cosa, pero imaginamos que esto es el boss final, güey. Uy, 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 uy. There remains a foothold out of this mire. Now climb. A ver, sí estamos fuertes, pero... Pero sí siento que nos hace falta un poquito más de daño, ¿no? Vale, ¿quién le pega? Todavía va a ser el daño suficiente, ¿no? Para jodernos. Remate, sí estamos fuertes, ¿eh? Pero, está bastante jodido esto. Uy, la del daño. No es mala. No es para nada mala. Ahora. Yo creo que sí vale la pena, ¿no? ¿Cuánto tengo de vida? Tengo 60 y con esto 40. No está tan mal, güey. Y podemos pasarle esa a alguna de estos. Uf,
preferiría esta. Bueno, preparémonos para el siguiente combate. Bueno, que este capítulo se alargó demasiado, ¿no? Que fue muchos combates de camino. The hearth calls out to the weary. Apúrense otro poquito. Ah, mierda. A ver, dejamos estos listos para el combate. Rest tonight. Under the mountain's unblinking gaze. ¿Quién tiene enfermedad? ¿Alguno? Nadie. Sale, bajar estrés, no estaría mal. ¿Qué me da la proveeduría? Puras mierdas, por lo que veo. No me dieron nada. No me dieron nada. Si no están enfermos, no puedo usarlo, van a... Bueno, ¿quién es el vínculo más bajo? El Barristan y este. No, estos dos ya valió madre. La idea es que mínimo no se peleen. No, está madre. Bueno, es 20. 65 base, wey. A ver, resistencia a la muerte. Estoy jodido. Muy jodido. Porque se van a formar más vínculos negativos de los positivos. Bueno, maestrías. That you may stand just a little taller at the end. Bueno, la hora es la verdad, ¿no? No les voy a mentir, la verdad no creo que lo matemos. Voy con muy bajas expectativas. El de causa de muerte creo que aquí sí va a valernos la pena. A ver, ¿dónde está? Causa de muerte. Inflige equivalente al 100%. Uf. Está muy bien. Vulnerable por 2 no es mala, aunque voy a preferir la cura. Y ya, no puedo hacer más por ellos. A ver. Your coach must be maintained if it is to carry you where you must go. Experimentation. Your academic instincts serve you well. Vale, no puedo hacer nada más. Es todo. Bueno, mejorar esto, ¿no? Que de balde, pues, no hay trampas aquí. En la montaña. Pero bueno, carlitos, creo que de momento lo vamos a dejar por aquí. Como siempre, agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la próxima.